Urteko entrenatzailearen ganean, esaten behin eta barriro errepikatu duzu batzar baten edo elkarrizketa baten zain zaoziela, badau nobedadirik, ondin oztozu egin. Adin, hasi zari. Bentsan eban, igual partido ekin, ero, hasiko sinala lehen, disimulateko bentsat. Ez, ez dago, bueno, apur bat deura Ernesto esan dizuena, ez? Nobedaderik ez dago, badakigu ja denbora gitxi falta dela maitzeko temporadea, eta ba, laster egongo direla, edo erabakiak hartu behar ditugula, eta hori badakigu. Baina, bueno, helduko dira momentuak, ez? Gu lasai gagoz, bera belasai ikusten dut, betiko lez, oso sartuta bere lanean, eta bueno, etorriko da, gerokoa esaten da, ez? Eta gero repasua ematen badugu, ba, bueno, ikusten badugu azkenengo sei urteak, edo dara mauzen sei urteak, olako situazioetan, olako egoeran aurkitu gara bai Ernesto gaz eta bai Marcelo gaz. Eta, bueno, badakugu esperientzia kasu hauetan, ez? Beraz, emoten dau liga amaitu arte ez tala egongo nobedaderik arlo horretan? Bueno, hori emoten dau, baina, bueno, ikusiko dugu. Bueno, orain taldearen egunerokotasunera itzulitze. Azken 10 partiduetan taldeak 8 garaipen eskuratu dau, 6. dago sailkapenean, garbi dago indartzu heldu dala azken txanpara. Bai, garbi dago ja kantzatan nago, ez, baina eta beste alde batetik ez naz kantzaten. Ekipo honek ematen dagoen arpegia ez bakarrik ongo urtean. Lau urte jarraian darama Europa inguruan irutan sartu gara eta ongo temporadan be ezin dugu esan ziur egongo garela, baina posibilitate asko dago guzela bai. Eta hori baloratu inbar dugu, ez? Badakigu temporadan zehar euki alduzula momentu txarrak eta euki ditugu. Baina entzun egiten dut ekipo relebazio asko dago zela ligan, ez? Eta gu ez gara revelazioaz, ja jende oituta dago, edo itxuraz oituta dago gu hor ikusteaz. Eta hori, alde batetik ona da, baina beste alde batetik, ba, izan lehik ez baloratzea zer egiten gagozen. Eta nik uste dut meritoa eman behar zaiola ekipoari. Futbolan galdu aldozu eta gu galdu dugu partiduak eta eliminatuta gelitu gara bai Kopan eta bai Europa Ligen, baina ekipoa gora botaten dau. Eta holako posizioan egonda ligan, hiru kompetizio jokatuta, ezin, nik uste dut, esan behar dugula temporada oso nagiten gauzela, eta hiru partidu daukaguzela aurrean, hori ba, hobetzeko, ez? Eta joango gara, bederatzi puntuen bila, hori argi dau. Duzu, zure berbak entzunde, moten dau, zure ustetan ez dala baloraten behar da moduan taldeak egiten dauna, edo txartu itxute gauzela, edo? Bueno, guk alde biak beti aipatzen ditugu. Ekipoa emoten dabela beti gehiago nahi dabela, eta hori hona da ambizioa eta dano daukogu buruan. Baina ere bai daukogu zen edo egin ditugun urteak baloratu behar dugu. Ikusi behar dugu zenbat urte egon garan, hainbeste urte egon gara jarraian sartu gabela urte, eta gu hor gagoz, ez? Finala jokatu ditugu, superko bat irabazi dugu, eta hor jarraitzen dugu, naiz eta ba beti danak inorbez ambito guztietan ez gago oso ondo beti. Baina ekipo honek demostratzen dago, alde batetik edo bestetik, joko era batera edo bestera, kompetitiboa dela. Eta momentu latzetan behar dago sakadea, behar dago konfiantza eta irabazi da belako. Eta guk ematen diogu, baina nik uste dut momentu horietan ez da bela hartu behar da ben meritoa, kreditoa eta konfiantza. Bueno, Domekan derbia Alabesen aurka, lehen finala da. Ze derbi itxaroten duzu eta ze oroitzapen daukazu zeu bertan jokatutakoa zarata? Bueno, nik badaki zer defendatu dudan, ez, nik bakar zentraten az, nik eroan dudan kamizetan eta hona eroaten dudan rolean, ez? Eta beti ikusten dut gauzak nire aldetik. Derbia zelan izango da, ba, gatza,
Alabes equipo gorra da, eta temporada da oso ona egiten dago, eta gauzak errez ez da belekiniko, baina gube ondo gauz, eta gure helburua baur daukagu, ez da faltaten partidu askorik, eta bueno, partidu gogorra izango dela bai, gatzabe bai, ba, gure asmo irabaztea izango dela argi dau. Etorkizunari begire Josu, eta ez bakarrik Ernesto Valverderen kontuan sartute, jokalari gazteak sartu dira aurten, eta azken ingurteetan taldean, eta bai Eraik edo bai Williamse kontratuak sinatu dabez, Kepa Arrizabalagaren kontratua datorren urtean amaitzen da, Asisarie berbetan beragaz, bado hartu emonik? Bai, seguramente Kepa eta uste dut baina, beba dagoela amaitzen da baina datorren urtean, bueno, Kepa argi izan dago eta argi dakigu hemen jarraitu nahi dabela, eta guk ere nahi dugula hemen jarraitzea, eta uste dut konkretatu egingo dugu eta alduko garela akorde batera eta salduko dugula heltzen den momentua. Eta amaituteko ni aldetik behintzat, datorren urteko edo etorkizunari begire taldea indartzeko aleginetan hasitxe egongo sarie, badakit olakoetan zure erantzunea zein izaten den, baina basabiesi sosetan, sose esan lehi? Ez, esan betikoa, ez. Normalean esatea esan izango, na, gure ustez, ez. Beti pinten dut ejemploak, zu nahi baduzu pisu bat saldu eta nik erosi. Zemat eta datu gehiago jakin zure inguruan, ba nitzako hobeto, eta zutxako txarrago, ez. Ba hau gauza bat da, guke gure obligazioa lan egitea da, beti gotea zain, aldo guzen eden jokalarien fitxaketan inguruan, baina isilean egin lana eta zehozer badago gero presentatu. Hori izan da gure lan egiteko era eta uste dut atletiren zat behintzat lan egiteko erarik eta honena dela. Josu, eguerdion, has comentado que no hay novedades sobre el futuro de Ernesto Valverde, ya lo dijo el técnico, que bueno, se conocería algo al terminar la temporada. Hace dos meses y pico en tu anterior comparecencia decías que no te manejabas un plan B. Quizás llegados a estas fechas y por responsabilidad hay que tener o trabajar, ¿estáis trabajando en alguna otra alternativa por si la respuesta de Ernesto Valverde es negativa? Yo creo que, a ver, he dicho eso... y que tenemos experiencia en ello. Nosotros cuando hablábamos el primer año después de las dos finales con Marcelo, estábamos en las fechas que estábamos y no manejábamos un plan B. Con Ernesto teníamos estos dos últimos años, también ha renovado, es verdad que el año pasado renovó en esas fechas y bueno, ya estamos pendientes de tener una conversación más concreta. Dice que no hablamos, claro que hablamos durante el año y muchas veces, pero entendemos que cada vez es más normal en el fútbol que se den este tipo de situaciones. Nosotros en 6 años la hemos vivido varias veces, con Ernesto un par de ellas y esta va a ser la tercera. Creo que no solo en el ámbito deportivo, creo que por lo menos mostramos en las decisiones cuál es la forma de ver de esta junta directiva y también en el ámbito deportivo creo que se pueden sacar conclusiones de que mostramos coherencia. Y también en cuestiones del banquillo la hemos mostrado y la seguiremos mostrando. ¿Esa tranquilidad de cara a una posible alternativa puede ser porque la misma esté en casa, esté en Lezama, sea Cuco? Bueno, yo te contesto con la respuesta anterior, ¿no? Yo creo que si repasamos estos años nos han ido las cosas muy bien. Creo que hemos mantenido un criterio en las decisiones de todos los ámbitos que muestran una idea de lo que es el Atleti para nosotros y seguiremos mostrándola también en ese sentido, ¿no? Entonces, no nos anticiparemos a las situaciones que se puedan dar, veremos cuáles va a ser, pero lo que sí creo que puede garantizar la gente, que es lo que le puede tranquilizar a los socios, es que las cosas se hacen con criterio. Y más allá de gastar energías en lo que pueda pasar, que ya pasará y ya lo transmitiremos, yo sí me centraría en valorar lo que está haciendo el equipo nuevamente otro año más, ¿no? Que creo que es lo que a nosotros pues, valoramos. Estamos pensando, tanto el entrenador como nosotros, como los jugadores, que nuevamente no somos un equipo revelación, son otros, parece ser el equipo revelación, pero el Athletic está
ya acostumbrándose a estar pegándose en esos puestos de Europa de manera continuada, que hace mucho tiempo no lo hacíamos tan seguido, y eso es un mérito que, no, que por mucho que estemos todos acostumbrándonos, hay que valorarlo. Aunque sea insistir un poquito, pero no te pregunto por lo que pueda pasar, sino por lo que ha podido suceder ya. Entiendo que no habéis contactado con ningún entrenador para suplir hipotéticamente la marcha de Valverde. Pues, como he dicho, que somos coherentes, que esta Juventud Directiva muestra coherencia en sus decisiones, aciertas, nadie puede decir que hemos hablado con ningún entrenador. Hola, Jesús, ¿qué tal? Hola. Siempre has dicho que Valverde era la primera opción. Luego, por lo tanto, después de esa primera reunión que habéis tenido, a falta de la segunda, ¿saliste preocupado o ocupado? No, a ver, yo sé en qué club estoy y ha habido momentos en los que creo que hemos transmitido esto. O sea, yo creo que en el Athletic Ernesto está haciendo muy buen trabajo, pero Ernesto sabe, porque él además lo dice, este equipo siempre tira adelante, este club siempre tira adelante, y tenemos un montón de situaciones que se han podido dar en la historia del Athletic para no tener miedo y para afrontar las situaciones con cierta normalidad. Creo que en el Athletic lo importante siempre es el equipo, a pesar de que algunas individuales dan un rendimiento, hay que valorarlas, pero el equipo es lo fuerte del Athletic, y no tener miedo. Hemos decidido cómo queremos competir y tenemos que ir todos a una. Y en ese sentido, estoy en una situación muy parecida a las que he vivido anteriormente. Si me llegas a preguntar por un desenlace en los dos años anteriores con respecto a Ernesto, pues no te hubiese contestado lo mismo que te estoy contestando ahora, y no hubiese tenido miedo a las situaciones que se hubiesen podido dar ante una posición negativa o ante una decisión negativa con del entrenador o del mismo club. Yo creo que el Athletic está mostrando solvencia, creo que tiene salud, creo que tiene... A la gente que lo mira desde fuera lo ve como un club que muestra fuerza, que sabe hacia dónde va, y eso es a lo que nosotros nos preocupamos, más allá de cuestiones concretas, que sí, pero que no son todo, hay que valorarlo todo. Y entonces, bueno, gastaremos energía, veremos qué decisión se toma de cara al año que viene y la transmitiremos. Al margen de la decisión de uno y de otro, José Urrutia, el presidente de Atleti, tiene noticias sobre el supuesto interés o posible interés del FC Barcelona en Ernesto Valverde. Pero es que yo no puedo estar, me alejo un poco de las noticias, a mí nadie me tiene que decir que está, ni creo que yo debo decir en ese caso que está interesado en nadie. Yo me centro en mi club, en aportarle lo mejor que sé a este club, y en eso estamos centrados desde el principio, ¿no? He dicho que nosotros no hemos hablado con ninguno, que mostramos coherencia desde que llegamos aquí, y bueno, y creo que eso es una contestación bastante, bastante de lo que decimos, pero incluso si no lo dijera, creo que se puede ir adivinando cosas ya con nosotros, tanto a nivel de comunicación, tanto a nivel en el ámbito económico, en el jurídico y en el deportivo, ¿no? Después de 6 años creo que se pueden sacar conclusiones. Egunon, Josu, viendo aquí, claro, viendo el rendimiento de Geray, hay gente que piensa que la cláusula que tiene es bastante baja, parece que hay interés que empieza a sonar en muchos equipos. ¿Tenéis intención de renovarle otra vez o revisar la cláusula o alguna acción para protegerle más, viendo otras cláusulas más altas como la de Laporte Williams y ponerle a ese nivel? Bueno, nosotros nos preocupamos no solo ahora, desde hace mucho tiempo, en las dos condiciones, en que Geray esté a gusto aquí y en que progrese como jugador. Creo que está haciendo las dos cosas, por lo menos mis conversaciones que he tenido algunas durante este año con él me han mostrado eso, que está encantado aquí. Eso es lo principal, y evidentemente nosotros siempre vamos con el progreso del jugador, hay demostraciones infinitas de ello, y con Geray en ese caso también vamos a ir. Josu, volviendo al tema de Valverde, es una decisión que tiene que tomar el entrenador, pero como también dijiste tú, el club también tiene una palabra, no sé si la última. ¿El presidente de Athletic cree que el ciclo de Ernesto Valverde en Bilbao ha terminado? No, ¿por cómo voy a pensar eso antes de una...? Lo que sí es que es las conversaciones, y es que yo no creo que esta conversación con Ernesto, no sé cuál va a ser, igual la decisión que se tomen de esas reuniones es contraria, no lo sé, no se imaginaron ni gastan energía en ello.
pero sí tengo que repasar lo que os he dicho antes. Yo no sé, con Marcelo después de las dos finales es cuando encaramos la primera renovación. Con Ernesto hace dos años fue una semana antes de la final de Copa. El año pasado fue un poquito antes, pero si ves, ya no es tan novedoso en el fútbol esto. Vemos que hay más equipos, más entrenadores que por H o por B, por circunstancias concretas de la temporada, por lo que fuere, por la forma de ser de cada uno, las cosas se llevan más allá y evidentemente se abra de una forma mucho más amplia y se decide. Entonces, bueno, también el club tendrá su posicionamiento ahí, claro. Hola, Josu. Hola. Si no me equivoco, hay tres jugadores en la primera plantilla que acaban contrato en mes y medio, que son Iriaizoz, Celustón y Saborit. ¿El club piensa ofrecer la renovación? ¿Va a esperar a la opinión de quien sea el técnico, Valverde u otro? ¿Cuál es el plan en ese sentido? Bueno, algunas decisiones se han tomado, por lo menos en la de Gorka. Yo me reuní con él hace dos meses. Le dije que el año que viene no va a continuar con nosotros. Le agradecí su comportamiento durante estos 10 años, creo que han sido, tanto en el campo como fuera de él. Creo que ha demostrado, y sobre todo estos años que está siendo capitán, lo que significa ser un capitán del Athletic. Y la semana que viene probablemente demos una rueda de prensa conjunta. Yo la acompañaré, pero el protagonista principal será él, como lo hemos hecho anteriormente con Gurpe y con Iraola, y él explicará ya las cuestiones desde su perspectiva. No, te digo que hay algunas, los otros dos de momento no se han tomado decisiones concretas que se tendrán que tomar, pero bueno, hay algunas que sí se han tomado y otras que no. Eguerdión, Josu. En cuanto al tema de Valverde, de nuevo, ¿el Fútbol Club Barcelona o algún otro equipo ha hablado con el Athletic para pedir permiso de cara a negociar con Ernesto? Pues si nos atenemos a los medios, sí, luego no. Si nos atenemos al Barça, parece que no. Y desde a mí nadie me ha llamado, ni creo que me tiene que llamar. Eguerdion, Josu. Bueno, gazteleraz dagoeneko galdera asko egin dizute gaiaren inguruan, baina euskaraz bakarra, Ramonek lehen egin dizuna. Gaur gaurkoz Ernesto Valverde da Athleticen lehendabiziko aukera, urrengo denboraldien entrenatzaile izateko. Claro, nire gaur ditudan entrenadoreak onenak dira. Eta suposatzen dut Ernestorentzat Athletic dela onena gaur egunean, hola izan behar da. Ez? Hola izan da beti eta hola izan behar da. Datorn urterako, bai ikusiko dugu. Onik zer nahi dut presidente moduan? Ba, Ernesto egotea dagoen moduan, nik ikusi nuen lehengunean bidaian, ikusi nuen partidoa preparatzen ari nago, partido ostean partidoa errepasatzen, esaten badidazu, diferente desberdin ikusi duzu, nik esan dugu, ez, diferente zagozu, ez, beste urteetan egon den situazioa bizitzen zagoz, bai, badakizu zer irtengo dan, zer erabaki irtengo dan hortik, edo zer erabaki irtengo dan, eukiko dituzuen elkarrizketan inguruan, eta ez pasadan urteetan, ez oin. Egiten edo urtengo dana, esango dago diguzu, bai, lasai egon horregatik. Dagoen moduan, bai, eta dagoen lekuan? Dagoen lekuan, zelan? Hau da, Athletic kontrantzai gisa. Datorren urtean, bai, ikusiko dugu. Ez, diot, ikesan duzu, Ernesto, dagoen moduan ikusi gura duzula. Dagoen lekuan ikusi gura duzu. Claro, baina hori elkarrizketa bat egin inguruan, elkarrizketa bat zabal bat da, ez nik esaten badidazu, zuk zer nahi dozu. Da, bueno, nik nahi dut nire entrenatzailean niretzat gaur honena da, bihar ikusiko dugu, ez? Beraren zat ere holan izan behar da, ez? Eta nik esaten badidazu, beste urteetan desberdin izan da, ez? Beste urteetan berdin izan da. Eta ez da izaten... Izaten da, azken bada, normalez, normaltasunez. Nik uste dut, elkarrizkaia horietan gauzasko ikutzen direla, ikutu dituguzela, eta ongurteetan ez da diferentea izango. Ez dakit zer gaitik ikusten duzuen ongurtea diferentea, eta beste urteetan, uste dut, repesatzen badugu zuek esan dakoa, beste urteetan, keskan ipintzen zela Ernestoren jarraitasuna bebai. Ondela urte bi eta pasan urtean bebai. Bueno, oin ere, keskan ipintena ikusiko dugu, no noiz igarriko duzu, espero dugu la izatea, bestela zin laike urte guztietan boladak bota eta zigartzea.
Buenos días, presidente. Hola. En esa conversación que dice tener pendiente con Valverde, ¿qué argumentos empleará para convencerle de que siga? Pues ya te los contaré. De momento no he dicho que no me las voy a imaginar. Cuando me las cuente te los contaré. Si me dices de qué hemos hablado otros años, pues te lo puedo contar, pero es muy largo. Entonces, son conversaciones amplias que no se ciñen en exigencias. Muchas veces escribe, ha exigido esto, y si no viene esto... No, aquí, por lo menos a nosotros, nadie nos ha puesto ese tipo de exigencias. Son conversaciones que van más allá de muchas veces de lo deportivo y hasta ahora han salido positivas. Ya veremos si salen este año también. Siguiendo con el ámbito deportivo, ¿cómo valora la gestión de Amoroso en Lezama y si va a seguir con las responsabilidades que tiene hoy, el año que viene, la temporada que viene? No, José Mari no solo tiene una responsabilidad, José Mari es director deportivo y es el responsable del Lezama y del primer equipo. Entonces hay que valorar todo lo bueno que está haciendo del primer equipo, no, le compete a José Mari y a nosotros, y también a los que lo están llevando, evidentemente, jugadores, a Cuco, que está haciendo un gran trabajo con muchos jugadores que están dando un rendimiento, a todo el mundo. Pero evidentemente no se le puede quitar a José Mari las responsabilidades que tiene el primer equipo, porque también es responsable del ámbito profesional. De todas formas, en Lezama, si tienes que ir a producto terminado, si tú ves cómo responde Kepa, cómo responde Geray, cómo responde Lecue, cómo responde Vesga, cómo responde Williams, bueno, pues parece que no se está trabajando mal. ¿De quién es la responsabilidad? De mucha gente, evidentemente. Pero creo que la orientación está bien marcada. Sí, Josu, al hilo de eso que estás diciendo, de todos los jóvenes que hay en el primer equipo asentados como titulares, ¿tú te imaginas que haya algún entrenador que conozca al Atleti al que no le ilusione entrenar a este equipo la próxima temporada? ¿Te puedes poner esa...? Bueno, pero a mí, desde luego, si me preguntas a mí, lo que más me ilusiona es esto. Pero realmente yo no estoy en la cabeza de... Pero es verdad que, bueno, yo tampoco, las responsabilidades son eternas, ¿no? Yo no voy a estar aquí eterno ni pretendo estarlo, y habrá algún momento en que nosotros tengamos que dejar esto, y lo dejaremos, y vendrán otros, ¿no?, que arren hacia adelante con la misma ilusión. Hola. ¿Consideras a Ernesto Valverde el mejor entrenador posible para el Athletic? Sí, ahora mismo sí. Eduardo, Josu, una de las renovaciones que la familia Atleti en general espera con más ganas es la de Kepa, y no termina de llegar. ¿Cómo está? ¿Está atascado el tema, o puedes decir algo en torno a esto? ¿Eres optimista? Sí, soy optimista, ya lo he dicho antes, ¿no? Kepa quiere estar aquí, así lo ha dicho públicamente, y nosotros queremos que siga. No creo que sea muy diferente a otras negociaciones que ha habido, y cada año es un jugador el que parece que inquieta a la gente. Yo no veo a la gente inquieta, le veo a la gente satisfecha. No le veo preocupada por Ernesto ni por Kepa, sino, bueno, creo que la marcha general del club está siendo muy buena estos años y le veo muy satisfecha. Y este año creo que todo el mundo, tanto Kepa, Ernesto y como nosotros, lo que tenemos que estar es... Las cosas están muy ajustadas, tenemos muchas posibilidades de estar en Europa nuevamente, y de intentar estos tres partidos dar todo el rendimiento que podamos dar para concretar eso. El domingo es home derby en Mendizorroza. El Atleti fue muy criticado en su momento por no adherirse a un cierto acuerdo para establecer los precios de las entradas en los derbis, y ahora en Vitoria los precios van a ser incluso más caros de lo que fueron aquí. ¿Qué reflexión personal te merece este tema? Pues que yo me preocupo del Atleti, que es la responsabilidad que esta junta directiva ha asumido en estos últimos 6 años, que nosotros no hemos tenido ningún planteamiento concreto por parte de nadie, ni ningún club, y que iremos a Vitoria sabiendo que es un partido dificilísimo, que el Alavés está haciendo las cosas muy bien, que nos lo va a poner fácil, pero que intentaremos llevarnos el partido y a ver si tenemos suerte y acierto. Josu, has dicho en un par de ocasiones que hoy Ernesto Valverde te parece el mejor entrenador para Ernesto Valverde. Para el Atleti. ¿Qué es lo que podría variar ese criterio? Bueno, yo, por la experiencia que tengo,
O sea, te estoy diciendo que posteriormente, cuando se mira hacia el año que viene, se hace un repaso general de todo tipo, no solo del ámbito profesional, pero no es con Ernesto. Con Ernesto ha sido estos dos últimos años y lo tendremos la próxima vez. Y bueno, hemos decidido entre los dos que sea el mejor para el año que viene, y puede haber algún momento en que no sea así y que haya sensaciones de los dos en que tanto del club como del entrenador, pero que no sea así. Pero vamos, estoy entrando en el mundo de la interpretación, que no me gusta entrar. Y bueno, lo que sí digo es que Ernesto es entrenador del Athletic hoy y que para nosotros es el mejor hoy. Para nosotros nuestros entrenadores son los mejores. Y mañana, pues veremos. ¿Y a día de hoy, te parece que Cuco Ziganda está capacitado para entrenar al primer equipo? Yo antes he dicho que, siempre he dicho que he resaltado, evidentemente solo puede estar uno, he resaltado la importancia para mí que tiene Cuco, y a mí me parece que si repasáramos un poco los entrenadores con sus diferencias, Marcelo, Ernesto, Cuco, que pueden estar en ese ámbito de primer, segundo equipo, para nosotros creo que lo que quiere decir es que hay un criterio detrás, que hay un perfil definido, que tiene un estilo parecido y que puedan ser tres caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, Cuco está haciendo una gran labor, tiene 2 años más de contrato todavía, y para nosotros es un vital muy importante. ¿Esa importancia que das a Cuco Ziganda es compartida por José María Morrortu? Totalmente. ¿Te has puesto una fecha? Bueno, buenos días, presidente. ¿Te has puesto una fecha concreta, pero más o menos, para anunciar la renuncia, para hablar con Ernesto? Bueno, con Ernesto hablo mucho y también hablo del año, o sea, con todos los... este aspecto. Sí, pero es que sobre este aspecto también voy hablando, no puede ser que... Pero es verdad que muchas veces decimos, bueno, vamos a centrarnos en lo que estamos y ya te hablaremos, pero ha pasado el año pasado y el año anterior igual. Entonces, bueno, sí es verdad que a medida que pasan fechas, pues las cosas se acortan, quedan 3 jornadas solo, pues no nos podemos ir mucho más allá de en el tiempo para pensar cosas para el año que viene, ¿no? Pero es verdad que también nos estamos jugando mucho, que la gente tenemos que estar centrados en lo que nos estamos jugando y que el año que viene ya vendrá. Y no tenemos ninguna prisa, estamos tranquilos y creo que el hecho de haber vivido situaciones parecidas, tanto con él como con Marcelo anteriormente, y en líneas generales el club transmitir, a mi modo de ver, que está fuerte, que tiene salud, pues eso te hace estar tranquilo. Sí, en la última rueda de prensa creo que hablaste de, cuando te preguntamos sobre el tema de la renovación de Valverde, de que había una conversación pendiente sobre este tema entre vosotros dos, que se iba a celebrar en mayo o en abril. No sé si esa reunión se produjo y que, si se produjo, ¿qué pasó para que de ahí no saliera la conclusión definitiva como entendimos que iba a pasar? No, antes he dicho que cada vez en el fútbol es más normal este tipo de situaciones. Seguro que nos encontramos a varios entrenadores y varios clubes que se encuentran en esta situación. Para nosotros no es nuevo y no es una cuestión. Yo puse como una orientación una fecha, pero luego tú vas viendo y vas hablando de que esa fecha tiene que ir un poco más atrás, un poco más adelante. Vas hablando de cosas actuales y futuras y no es una conversación concreta. Se abre un espacio de conversación que puede durar un tiempo y luego viene la decisión, ¿no? Pero no creo que sea diferente. Diferente sí es porque yo di una fecha orientativa, ¿no? Que el año pasado más o menos renovamos por ahí, pero hace 2 años por estas fechas no había renovado Ernesto. O sea, creo que fuimos el 30 de mayo a la final de Copa, pues renovaría una semana antes. Entonces cada año tiene sus circunstancias y sus cuestiones concretas y con total normalidad lo hemos ido posponiendo más atrás, pero más atrás que el año pasado, no más atrás que hace 2 años. ¿Está dando, presidente, está dando Valverde su opinión al club sobre la planificación de la próxima temporada? Ernesto ha dado lo que hoy en día está cumpliendo con su responsabilidad. Tiene contrato hasta el 30 de junio y siempre lo ha hecho, sin saber
si el año que viene va a estar aquí o no. Sí, pero bueno, le preguntaba sobre planificación de la próxima temporada. ¿Él está opinando sobre esas cuestiones? Pero es que le dime cosas concretas. Pues cosas que sean posibles fichajes, pretemporada, en fin, ese tipo de situaciones. Pero él opina, yo le pido sobre lo que no tiene es exigencias, este tiene que estar, nunca las ha tenido, pero qué jugadores entiende que son buenos, los ha dicho anteriormente y es normal que los diga, porque yo le pregunto y José Mari le pregunta y habla con José Mari continuamente y bueno, esas cosas son normales. Ahora, organizar una pretemporada en Austria, pues no la está organizando, si es lo que tú, y creo que no la debe de organizar. Tiene que estar centrado en preparar el partido el domingo y en hablar en aquel jugador o el otro jugador le da buena impresión o a qué le está viendo progresar o a ver al Bilbao Athletic y dar su opinión, eso sí, pero eso dentro de su trabajo. Sí, Josu. Ahí seguimos. Ernesto, otra vez. Ernesto, otra venga, vez. Vamos. ¿Te atreverías a decir qué posibilidades ves tú de que esté la próxima temporada en el primer equipo? Pues no creo que tenga que hacerlo, ni tengo una bola de cristal. Lo que sí que dices, ¿tienes tú, estás inquieto, estás intranquilo? Digo, no, estoy igual que el año pasado y que el anterior. Y si no, tal, pues si no, pues el club creo que da muestras de fortaleza y como dice Ernesto, esto tirará para adelante, pero creo que nadie es insustituible y así lo debemos de valorar las cosas. Creo que debemos de estar centrados, por lo menos los que son profesionales y nosotros, en intentar acabar bien la temporada, en olvidarnos de aquel fracaso que definíais de hace 2 meses, en valorar esos 7 partidos de 9... y en la marcha y en la imagen que está dando el equipo. O sea, le pueden salir. Yo, viendo al equipo, creo que si yo soy un socio del Athletic, veo cómo se toman las decisiones, viendo al equipo cómo responde año tras año, pues tengo que estar tranquilo y tengo que estar preocupado, o por lo menos preocupado, o cierta inquietud, esa inquietud que tienes en el estómago cuando hay partidos, a ver si el equipo mete la puntilla y se mete ahí en posiciones de UEFA definitivas, de Europa League definitivas. Eso es lo que nos debe de preocupar. Lo demás ya vendrá. Josu, siguiendo con ese análisis, como socio, viendo lo que se ha hecho estos 4 años, ¿te extraña no haber escuchado todavía en San Mamés aquello de Valverde, quédate? No, porque le conozco a Ernesto, le conozco al público de San Mamés y el público de San Mamés diariamente te responde. O sea, yo siempre he dicho, cuando dejé de jugar al fútbol, dije que la verdad es que me sentía muy respaldado por la afición, pero no porque me tenía que hacer un homenaje, que no me sentía que me tenían que hacer ningún tipo de homenaje, que quizá lo tendría que hacer yo, pero es que lo sentía así, porque diariamente de los 9 años me habían ayudado a ser alguien, personal y profesionalmente, y en el día a día, hasta en los malos momentos, que son los más difíciles, me sentí acompañado. Yo creo que Ernesto en eso tampoco tiene ninguna duda. Josu, presumes una postemporada, un verano, en el que el Atleti, al margen de las maniobras que pueda hacer para reforzar la plantilla, va a tener que estar más preocupado en retener lo que tiene después de un año con tantas consagraciones como esta. No lo sé, no sé imaginar la postemporada, ¿no? Estoy queriendo darle importancia al cierre de esta temporada, estoy pretendiendo al menos, no lo estoy consiguiendo, pero estoy pretendiendo. De alguna manera, lo he repetido varias veces, nosotros donde tenemos que poner el empeño es que los jugadores estén a gusto aquí, que sepan lo que están defendiendo, el estar a la altura también del club y... Hoy en día, con el nivel de recursos económicos que está cogiendo la gente, es muy difícil que tengas una cláusula que te deje tranquilo, pero cuando alguien se sienta en su casa, sienta que es de la familia, sienta que la familia le ayuda y le apoya y que además le valora, en los malos y en los buenos momentos, creo que es lo que debe de hacer el Athletic, creo que es lo que somos. Aric le decía que somos una cuadrilla, pues bueno, es otra manera de explicarlo, y que estamos defendiendo una idea centenaria, que es distinta a lo demás, que es difícil y que necesitamos el compromiso de todos. Entonces a eso nos tenemos que ceñir y bueno, y creo que ante eso no hay cláusulas que frenen. Eh,
En su última comparecencia aquí se produjo poco después de lo de la final de Copa, de la elección del Manzanares. El Alavés había pedido San Mamés. ¿Cómo son las relaciones con el Alavés después de lo sucedido en aquel momento? Normales, como con cualquier otro club. Lo que pasa es que si se da alguna situación que yo entiendo no se ajusta a la realidad, pues necesariamente lo tengo que opinar sobre ella y dar mi punto de vista, pero las relaciones son normales. Buenos días, presidente. Volviendo al tema de Gorka, ¿cómo valora su trayectoria? Y luego si te manifestó que quería retirarse y si así fuese, si tienes previsto ofrecerle un cargo en Lezama como entrenador de porteros, por ejemplo. Él no tiene claro, por lo que me dijo hace 2 meses, luego sí he estado con Gorka, pero no hemos vuelto a hablar del asunto, y es una pregunta que probablemente te lo contestará él mejor. Para mí el rendimiento que ha dado Gorka a todos los niveles, antes de dicho, es muy satisfactorio, y sobre todo estos últimos años ha dado muestras de lo que debe ser un capitán, tanto dentro como fuera del campo. Y con respecto a lo que va a hacer en su futuro, pues no lo tiene decidido, y no teniéndolo decidido, pues es difícil que los demás también intervengamos, ¿no? Él sabe cuál es la idea que tenemos en el Atleti, qué idea tiene el Atleti sobre él a todos los niveles, y él está muy agradecido por lo que nos transmitió y por lo que me transmitió del trato y de cómo valoramos su trayectoria aquí. Al hilo de las renovaciones, Josu, el otro día dijo, bueno, le leímos al presidente del Huesca decir que Mikel Rico tenía una oferta de renovación. No sé si tienes que decir algo al respecto, si es verdad, si es mentira. No, Mikel tiene un año más. Creo que lo alargamos, no sabría decirte, pero acaba el año que viene, me parece. Y en principio no tiene una propuesta en firme más allá del año que viene. No sé si se decidirá que el año que viene alargársela, pero bueno, es anticiparse mucho. ¿Listo? Venga, es que recasco.